Aquí estamos en la Plaza Cataluña, que es la plaza donde se llevó a cabo el 15M en Barcelona, donde presentamos el proyecto 15M para rato. Un plan en que decíamos cómo lo íbamos a hacer en 5 años. Se ha llevado a cabo exactamente como lo habíamos planteado. Desde el crowdfunding a la gente, que fue el primer crowdfunding político que se hizo y que se recogió el dinero para poder pleitear en tiempo récord, en 24 horas, que no se había hecho jamás, a luego los plazos en los que Rodrigo Rato pasaba de ser el futuro primer ministro, el futuro del Partido Conservador, a ser puesto en discusión de cara a la opinión pública, al momento en que es condenado él y sus cómplices y acaba en prisión. Hemos catalizado un montón de energía, un montón de capacidades de gente que difundía, que nos ayudaba a mirar la parte jurídica, que ha estado acompañando durante todo este tiempo. Y esto realmente es el espíritu del 15M, el espíritu de hacer las cosas.